Amor a Marte se incluiría como tema de la telenovela Marisol y que el álbum de debut de este joven compositor e intérprete había llegado al disco triple de oro. En febrero de 96, a solo 4 meses de su lanzamiento, Enrique Iglesias había situado en el número 1 de la revista Billboard con 3 de sus temas durante 27 semanas consecutivas. Presentó el cuarto sencillo, Muñeca Cruel, y su producción alcanzó 36 semanas entre las más vendidas en los Estados Unidos, 11 de, entre las más vendidas en los Estados Unidos, 11 de las cuales tuvo el primer lugar. El 25 de febrero del 96, Enrique estuvo con Siempre en Domingo en el programa que hicimos en Tenerife, Islas Canarias, con un éxito rotundo. Tal éxito se refrendó el 16 de mayo con su actuación en el Festival Acapulco 96. Las localidades para esa presentación se agotaron 10 días antes y sus admiradoras sitiaron materialmente el centro de convenciones. Durante junio y parte de julio, Enrique Iglesias grabó un disco en italiano y realizó extensa gira por Europa visitando España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica. También se ubicó como el único artista latino que se ha presentado cantando en español en el show de David Letterman. Pasó las 60.000 tocadas en 98 estaciones radiales de los Estados Unidos y estableció un récord de más de 950 entrevistas en radio, prensa y televisión en menos de un año. Por si fuera poco, se convirtió en el único cantante juvenil con más de 320 portadas de revistas en todo el mundo y recibió una tarjeta de platino otorgada por una aerolínea estadounidense por más de 800.000 millas recorridas durante sus viajes de promoción de su primer disco. En verano de 96, Enrique Iglesias volvió a México, donde llevaba más de 1 millón de copias vendidas. Sus visitas a 3 ciudades de nuestro país causaron conmoción, donde miles de seguidoras se congregaron en el estacionamiento del Estadio Guillermo Cañedo. Durante una actuación exclusiva para Siempre en Domingo, Enrique recibió de manos de algunas de sus admiradoras 10 discos de oro, 4 de platino y 1 de diamante por altas ventas. De aquí siguió su gira mundial con la grabación de su álbum en portugués y la de su segunda producción en español titulada Vivir, que es la que presenta hoy en nuestro programa y que estuvo bajo la dirección de Rafael Pérez Botija. Esta grabación tuvo una preventa de 3 millones de copias, de las cuales 1 millón de ellas fue colocado aquí en nuestro país. A la fecha, Enrique Iglesias lleva 110 discos de oro, 41 de platino y 2 de diamante, entre muchos otros reconocimientos. Asimismo, está nominado al Grammy en la categoría de Mejor Intérprete Latino. La entrega se llevará a cabo el próximo día 26 en el Madison Square Garden de Nueva York. Esto es lo que en un año ha logrado hacer Enrique Iglesias, convirtiéndose ya en el artista juvenil de habla española más importante de nuestro globo. Pues sí, queridos amigos, aquí ante una multitud de jovencitas que vienen atraídas por el imán, por la magia, por el encanto de este chamaco que en un año ha conquistado tantos corazones. En el Teatro Alameda 1, Siempre en Domingo del Día del Amor y la Amistad, ¿quién mejor que Enrique Iglesias en este escenario? Yeah.
Y se abre una